Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanca Blog. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a suscribirte. Vamos a escuchar. Sabéis que alguien hizo pública la sentencia de Rocío Carrasco, creo que fue a Vanitatis, y a raíz de ahí, si estoy equivocado me corregí, a raíz de ahí ya fue cuando lo publicó Telecinco también. Pero Federico Jiménez Los Santos, pues ha hablado claro y ha hablado algo que yo creo que pensamos muchísimas personas y que posiblemente sería así. ¿Quién fue la persona que filtró la sentencia de Rocío Flores? O sea, sabemos de lo que estamos hablando. Cuando Rocío Carrasco demandó a su hija, ya sabemos por qué. Pues vamos a escuchar lo que ha dicho Federico Jiménez Los Santos. Mato reducido del programa, porque ya te digo, 40 y pocos minutos, no llegó a una hora entera. No. Un picadillo de tertuliano rarísimo. Estaba, por cierto, Paloma Nacho Gay, el sí. Que recibió el sobre lacrado con toda la sentencia de Rocitín, de la niña, de Rocío Flores Carrasco. Pues mala pista y si van en asuntos reales. Ya, pero me llamó mucho la atención su presencia. Es una forma de darle la voz a la persona que publica la sentencia que arruina la vida de tu hija. Luego empiezo a sospechar, bueno, yo ya sospechaba cómo llego allí. Yo eso ya lo he dicho siempre, es una información, yo sé lo que tengo que saber, sé cuál es la historia empresarial de cómo se publicó y por qué se decidió, y no hay más. Y me imagino que si lo hubiera tenido otro medio, pues también lo hubiera hecho. Eso estuvo absolutamente supervisado totalmente por los abogados, y es verdad que el día anterior todos los protagonistas se les llamó por teléfono y sabían lo que iba. Yo que te luego... digo, Paloma, yo, a pesar de que aprecio mucho tu medio, como bien sabes, y a ti, yo estoy totalmente en contra de que se publicara eso. ¿Ya? Y digan los jueces misa, me parece clamorosamente ilegal. Pero luego también uno tiene que someterse a las leyes y a los jueces. A mí me parece... Bueno, pero eso es opinión, claro. No, pero si yo lo que... A mí lo que me llama la... Es que a mí yo creo que esa historia la filtra la gente cercana a Rocío Carrasco. Pero vamos, no tengo duda. Por eso digo que me llama la atención que cuenten en la tertulia con la persona que lo publica. Es decir, ella no tiene nada en contra, porque ella estoy segura que puede vetar. A lo mejor te veta a ti y dice, no, yo no quiero que vaya Paloma Barreto, pero que anime a que esté la persona que la publica. Me refiero que eso es tu opinión. O sea, quiero decir, si ha salido en un medio y sigue saliendo información bastante relevante con esto, que al fin y al cabo, insisto, es sociedad y es corazoneo y no lo saquemos de allí, porque en el momento que sea... Es una sentencia que nunca debió publicarse para mí. No. Y pueden decir misa cantada, misa en gregoriano, eso nunca debió salir. Bueno, y ha salido de mamá, porque solo puede salir de mamá. Yo voy a hacer una pregunta, de verdad, a modo personal, aunque no nos conocemos la mayoría de nosotros personalmente, pero por aquí somos una familia. A modo personal me gustaría que os respondierais cada uno a una pregunta que os voy a hacer, de verdad. ¿Quién crees, y me gustaría que contestaras con el corazón, quién crees que filtró la sentencia de la, yo lo digo así, supuesta paliza de Rocío Flores a su madre? ¿Alguien cercano? O como dice Federico Jiménez Los Santos, eso fue mamá. Y no hay otra, bajo mi punto de vista. Y ahora, volvemos a lo de siempre. Eso, en el caso de que es verdad, nunca tenía que haber salido eso a la luz. Porque el daño que se le ha hecho a Rocío Flores, y ya no solamente a Rocío Flores, a toda la familia que Rocío Flores quiere, de alguna manera, a raíz de lo que contó la madre, todo el mundo se ha echado encima de Rocío Flores, de Antonio David Flores, por supuesto, Gloria Camila, que no tiene nada que ver con la Angélica con este tema, también la masacran todos los días por redes sociales. No sé si habéis visto un vídeo que ha colgado ayer, en concreto, colgó un vídeo Gloria Camila quejándose de los ataques
gratuitamente que recibe por redes sociales, simplemente de gente carrasquista, que Rocío Carrasco le ha sembrado, vamos a decirlo, supuestamente odio en el corazón a estas personas, y lo único que quieren los carrasquistas, porque supuestamente Rocío Carrasco le ha sembrado odio en el corazón, y lo único que quieren es hacer daño gratuitamente. Y como bien dice Federico Jiménez Los Santos, eso viene de mamá. Y cuando digo mamá, evidentemente me refiero a Rocío Carrasco. Y yo lo he dicho muchas veces en mis vídeos. Si tú mañana tienes un juicio y el juez te da una condena o una sentencia favorable, como es el caso de Rocío Carrasco, eso te lo da a ti personalmente. Y no hay tu tía. Y yo lo he dicho muchas veces, no creo que ni el abogado de una parte ni el abogado de otra filtre la sentencia. Y mucho menos los juzgados, vamos. Eso viene de mamá. Y no hay más. Y el que lo quiera ver, que lo vea. Y el que no lo vea. Pero yo, si fuera Rocío Carrasco, no me voy a cansar de decirlo. Se me caería la cara de vergüenza. Pero totalmente. Totalmente, vamos. Mira qué daño que le ha hecho a su hija. Mira qué daño que le ha hecho a su hija. Como le decía el otro día a una persona que entrevisté. Mala madre. Mala. Porque es que no hay más. No hay más. Eso jamás tendría que haber salido a la luz. Por favor, suscríbete si no estás suscrito a este canal. Muchas gracias a todos y nos vemos en próximos vídeos.